Vamos. Muy bien, buenas noches a todos. Muy Buenas bienvenidos. noches. Damos gracias a Buenas Dios por noches. una oportunidad más que tenemos con seminario, Hola. el cuarto curso. Este comienza hoy. Teología del Pacto 1. Ya le va a explicar muy bien el profesor de qué se trata. Pero muy importante para nosotros saber que hay mucha gente que se dice reformada, pero no es aliancista. Son medios reformados, ¿tá? Tanto la materia de teología bíblica de antiguo testamento, cuanto en ese curso, nosotros vamos a ver la importancia de una mirada completa a la revelación de Dios y por qué somos entonces aliancistas. El profesor Raimundo es una persona excelente para este curso. Damos gracias a Dios por su vida. Él está desde Panamá para enseñarnos. Es misionero de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, como nosotros. Somos de misma misión. Servimos juntos en la misma tarea. Un privilegio poder tenerlo con nosotros otra vez más. Él nos dio el curso de epístolas pastorales el año pasado y ahora con Teología del Pacto 1. Bienvenido, puede presentarse mejor a los alumnos. Creo que acá tenemos algunos nuevos, así que adelante, profesor. Sí, gracias, Pastor Mauricio Rolín. Para mí es una alegría estar con vosotros otra vez. Me acuerdo de algunos rostros acá que estuvieron en la clase pasada, en el último semestre. Bruno está con pelo más roto y Arsenio también está joven de la misma manera. Los otros son nuevos para Sí, mí. Fabián no pudo entrar por un tema de falta de luz en su casa. Ah, qué ¿Tá? pena, qué Pero pena. va a seguir y Mario también offline. Ah, Mira la clase después. ok. Entonces hay otros dos más, ¿correcto? Que son Fabián y Mario. Y a los demás me gustaría de oírles presentándose y para que nos conozcamos un poco. Y si pueden alguien presentarse rápidamente de dónde están y dónde hablan y cuál es la expectativa con estas clases y qué más juzgue importante decir. Hola, yo soy Domingo. Sí, Domingo, ¿y Bien. de dónde hablas? Pertenezco a la iglesia de Montevideo, de Presbiteriana, con Pastor Ah, okay. Rolín, allí. Yo recién estoy comenzando, estoy incluso haciendo las clases de membresía con mi señora y mi hija. Mi señora ya es convertida hace muchos años. Yo estoy en un proceso digamos, de aclaración, porque yo vengo de otros lugares donde no era reformado, o sea que estoy aprendiendo Okay. los primeros pasos, digamos, para integrar, digamos, lo que es una fe reformada, ¿verdad? Okay, excelente. Así Sean que bueno, bienvenidos. soy joven, tengo 54 años. Ellos dicen que soy viejo, pero yo tengo 54 años. Soy joven todavía. No Encantado lo de conocerte. contestaré. Encantado. Bien, el próximo, Bruno, habla tú. Hola, buenas noches. Me llamo Bruno. Yo pertenezco a
Soy de Uruguay, pertenezco a la Iglesia Presbiteriana del Mercedes, es perteneciente al tramo bajo, el liderazgo de la Iglesia de Montevideo, de Ripuy. Soy presbítero de la Iglesia ahí y estamos también con ganas y expectativas, ¿no?, de lo que es esta materia, para conocer un poco más, reafirmar un poco más las verdades del Señor. Entonces, estamos con esas ganas y expectativas también. Ok, excelente. Arsenio. Buenas noches, yo soy Arsenio Arce, acá de Paraguay. Pertenezco a la Iglesia Presbiteriana Reformada de Asunción. Soy presbítero y soy candidato al ministerio también. Ok, excelente, excelente. Mario Almeida, es enfermero. ¿Estás Hola, bien? ¿qué ¿Venido tal? del trabajo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, soy Mario. No, estoy con el AMBO porque estudio medicina. Entonces, así Ah, que es tengo estudiante. Ok. práctica. Claro, soy estudiante de medicina. Y bueno, yo hago parte de la Iglesia Presbiteriana, de la Iglesia Presbiteriana en Argentina. Soy presbítero provisorio en la Iglesia de Capital Federal también. Y bueno, soy presbiteriano de niño. Soy de Brasil también, de decir. De Brasil, soy presbiteriano de cuna, así que bueno, conozco un poco y vine a aprender más de la doctrina aliancista, ¿no? Y ya soy casado también. Sí. Ok, excelente. A mí me gustaría saber qué es presbítero provisorio. No sé qué significa. Bueno, básicamente acá como estamos en una iglesia de plantación, hago parte de la mesa directiva también, ¿no? En Ah, ok. Capital Federal. Yo no fui ordenado, pero a modo de enseñanza a la iglesia, yo estoy como presbítero provisorio, ¿no? No llegué a ser Ah, ok. ordenado. Es como entrenamiento, en entrenamiento. Claro, O hago en parte de la la práctica, ok. mesa directiva, ¿no? Sí, Bueno. directiva. Aquí es como un prototipo del consistorio, ¿eh? Así es. Claro, perfecto. Ok, excelente, excelente. Juan López. Buenas noches, soy de Montevideo, Uruguay. Sí, bueno, soy de la Iglesia Presbiteriana Salvo por Gracia, Iglesia Ortodoxa Reformada. Somos presbíteros de allí y bueno, la expectativa es aprender, ser capacitado por el Señor. Así que estamos agradecidos por eso. Amén, amén, excelente. Selva, me parece que es la única mujer acá, sea bienvenida, no te intimide. Gracias, gracias. Sí, algunos de los compañeros ya los conozco. Bueno, soy de Uruguay. Yo asisto a la iglesia presbiteriana en Montevideo, de donde está pastoreando Mauricio. Y bueno, mi expectativa con la materia es poder aprender un poco más sobre el aliancismo, porque vengo de una iglesia con otro tipo de trasfondo, sino que pentecostal. Entonces, me interesa mucho la materia. Excelente. Ok, bienvenida. Gracias. Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a algunos conozco. Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo, soy de la Iglesia Presbiteriana de Argentina. Estoy trabajando y sirviendo al Señor ahí como presbítero. Y bueno, no escuché la consigna, pero creo que acerca de la expectativa de la materia. También como la hermana, profundizar mis conocimientos acerca de la teología del pacto, porque venimos de raíces, como dijo, pentecostales, así que queremos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén, amén, excelente. No sé si habla alguien más o todo. No, hay dos Mauricio. más. Está Miguel y está ahí, Johan. Ah, ok, está más Johan está abajo. como Okay. Camirucha. No te queda Sí, bien. Camilucha, sí. Es Mi Johan. esposa, porque no sé cómo cambiar esto, porque justo con mi celular no puedo entrar. Entonces, ¿en cuánto no se cambia? Por en cuanto no se cambia el nombre, te presenta tu nombre y quién es, dónde hablas y cuál es tu expectativa. Bueno, mi nombre es Johan, soy de Johan. Montevideo, me congrego en una iglesia bautista
Y en cuanto a la expectativa del curso, me interesa mucho la teología del pacto porque he estudiado mucho referente a ese tema y creo que es fundamental porque en la Biblia vemos que Dios interactúa con el ser humano, o mejor dicho, se relaciona con el ser humano a través de los pactos, ¿no? Desde la creación con Adán ya vemos ese patrón y bueno, me interesa ir profundizando en ese conocimiento. Ok, excelente, excelente. Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que hay algunos que me conocen ya, sea en persona o por este medio. Oigo muy bajo, no sé si. ¿Escucha ahora? ¿Ahora? ¿Escucha? ¿Escucha ahora? Está bajo, pero se escucha. Está bajito, pero se Sí, sí escucha. escucho. Sigue. Ahora se escucha. Bien. Bueno, como decía, soy Miguel, vivo acá en Buenos Aires, Argentina. Algunos me conocen en persona, otros me conocen de manera por esta vía y otros no lo conozco sinceramente. Pero bueno, vengo acá a aprender sobre lo que es la teología del pacto. Como la mayoría de los hermanos acá, si no me equivoco, yo por lo menos yo procedo de un trasfondo pentecostal, arminiano y dispensacionalista. Y ahora estoy tratando de aprender lo que es desde la Biblia, desde un trasfondo presbiteriano, calvinista y pactualista o ariancista. Así que esta materia me va a enriquecer el conocimiento. Me congrego en la Iglesia Presbiteriana Argentina con el pastor Wilton y también los sábados estoy yendo a Capital con el hermano Mario. Okay, excelente, excelente. Y por supuesto, viene de una tradición muy distinta, ¿no? De que sea una perspectiva aliancista y presbiteriana, y esto enriquece porque tenemos la oportunidad de debatir muchos temas y aspectos relacionados al pacto. Hermanos, déjame presentarme un poco. Yo soy Raimundo Montenegro, sirvo a través de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, de su agencia misionera, a semejanza de Mauricio Rolín. Incluso ha sido bajo su supervisión que he hecho mi estadio, la experiencia para ser admitido en la misión, con David, que ahora es un varón casado. Era un niño cuando fuimos. Y estoy a servir en Panamá y pido a hermanos un poco de la paciencia, porque también aún estoy a desarrollar mi castellano y necesito de esfuerzo de la parte de ustedes. Y si se esfuerzan, ayúdenme, por favor. Este tema que vamos a discutir y estudiar en este semestre, en estas clases, verdaderamente es un tema esencial de la perspectiva reformada de la escritura y de la revelación bíblica. Y por eso tendremos muchos desafíos. Pero el enfoque de nuestro abordaje no será tanto los aspectos de la precisión académica. Y para los debates en ese sentido de aspectos muy distintos, pero una visión general de cómo la Biblia lo presenta y cómo la tradición reformada ve este tema. Por supuesto, para muchos han de ser un desafío, especialmente aquellos que no son pocos de acá, que vienen de un trasfondo pentecostal y arminiano. Personalmente, a mí me encanta más la teología bíblica, porque nosotros estamos un poco más cercanos de las grandes narrativas de la Biblia. Si nosotros dividimos la teología o los estudios teológicos en bloques para que los comprendamos, podemos poner en el inicio de una saeta la teología exegética, que es el trabajo de la pesquisa de lo propio texto bíblico en sus porciones. Este trabajo, por ejemplo, es el trabajo que hace el predicador cuando va a exponer un texto bíblico. Se detiene en una porción que llamamos de perícope y de ahí se saca las enseñanzas. Una visión un poco más abrangente, más alta, se toma no solamente las perícopes, pero porciones más largas de la Biblia, como libros enteros, y cómo los temas son presentados
en los propios libros de la Biblia a medida que la revelación bíblica se da. Eso le llamamos de la teología bíblica. Y ustedes están con una clase de eso, que es teología bíblica del Antiguo Testamento. Caminamos con los temas conforme el propio Dios se ha revelado en la escritura, temas principales y el mito de la escritura. La teología pactual es una teología que se reconoce como de los temas principales de la escritura, la alianza. Y cuando se estudia, ¿qué tema podemos decir que está presente en toda la Biblia? Alguna persona dice, ah, Dios, Jesús, salvación. Este tema es bien genérico para la salvación, pero en teología reconocemos que el pacto puede ser uno de estos temas que hace como una ligadura con todo que se revela en la escritura, incluso porque antecede la caída y sucede la glorificación. Porque si hablamos de salvación, por ejemplo, embora sea el tema, uno de los temas principales y que buscamos en el texto bíblico, nosotros excluimos los dos primeros y los últimos dos capítulos de la Biblia que demuestran un periodo distinto que es antes del pecado y después del pecado. Ya cuando miramos sobre el tema del pacto de la alianza, nosotros involucramos todo. Otros temas más que podemos seguir estudiando es la propia teología sistemática, que es la más conocida. En general, cuando se habla de teología, se habla de la sistemática, porque si elenca, si debruce y si estudia los principales temas, que clásicamente son Dios, el hombre, la revelación, el pecado, Jesucristo, la salvación, el Espíritu Santo, la iglesia y las últimas cosas. Esas son las teologías sistemáticas. Además, se puede estudiar también la que se llama de teología histórica, que es cómo la iglesia cristiana ha comprendido su enseñanza y sus doctrinas a lo largo del tiempo. Y cómo se ha combatido las herejías y cómo se ha tomado posición. Esa es la teología histórica que puede tener un enfoque más histórico o más doctrinal. Y de toda manera, es como se ha estudiado a lo largo de la historia. Después tenemos la que es llamada teología contemporánea, que nada más es que la respuesta que la cristiandad ha procurado dar a los desafíos de la modernidad con los supuestos nuevos descubrimientos académicos y por ahí se va. Es un tema un poco más complejo, mismo porque hay una relación muy intensa con las doctrinas sociales y las disciplinas culturales, y es un otro desafío aparte. Podríamos elencar algunos otros más, pero creo que esos son los principales para que comprendamos los estudios teológicos en bloques, ¿no? Este tema que vamos a discutir, el tema de la teología pactual, está bajo de que le llamamos de teología bíblica. ¿Por qué? No que la teología sistemática no sea bíblica, o que la teología filosófica, por ejemplo, de donde tenemos la perspectiva reformada, la cosmovisión reformada, ya ahora en diálogo con la comprensión de todas las cosas, no sean bíblicas. Pero cuando se dice que la teología pactual está bajo el paraguas de la teología bíblica, estamos hablando que los propios temas y puntos que se estudian en esto son temas como son propuestos y revelados en la propia escritura. O sea, son temas centrales en la revelación bíblica. No son preguntas que tenemos nosotros en nuestras mentes y vamos a la escritura en busca de la respuesta. ¿Qué es? Correcto. No es errado hacer esto, que es el punto de la teología sistemática. Pero es el reconocimiento como el propio Dios sistematiza la verdad y la revela para nosotros. Esto como una introducción para que reconozcamos en qué parte de los estudios teológicos está la teología pactual y teología del pacto. Hay algunos términos que son sinónimos y que vamos a utilizar. Ustedes pueden hablar de pacto o de alianza o concierto también. También se puede hablar de esos términos.
Estos términos son sinónimos y son equivalentes, no apuntan para otras realidades, sino una misma realidad que presupone relaciones, ¿ok? Entonces, dicho esto, a mí me gustaría pedir al pastor Mauricio Rolín que nos conduzca a una oración y así empezamos a describir que vamos a caminar en esta clase, por favor. Bien, hermanos, oramos. Señor, gracias te damos, Señor, una vez más, y queremos bendecir tu santo nombre por el privilegio y la oportunidad que tenemos de poder dedicar ese tiempo para escudriñar más de tu palabra, Dios, y poder, como decía el profesor, ya adentrar, Señor, a temas tan profundos, oh Dios, y ver cómo tú te has revelado, Dios, a lo largo de tu palabra, Dios, de una manera cronológica, Señor, de una manera mostrando, Dios, tus actos, Dios, y tu voluntad. Y oramos, Señor, que nos dé clara comprensión de todo, Dios, sea para edificación de cada uno de los hermanos, Señor, fortalecimiento en la fe, y también para poder ayudar a otros, Señor, a comprender cómo tú te revelas, Señor, en tu palabra, Señor. Bendice al profesor, su familia, su ministerio allí en Panamá, y bendice también los alumnos, sus familias y cada iglesia que está aquí representada. Señor, nos confiamos en tus manos y queremos pedir tu bendición sobre ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Ok, hermanos, vamos a establecer algunos puntos que se establecen en el principio, algunas concordancias entre el maestro y los alumnos, ¿no? Entre los estudiantes. En general, nosotros latinos nos preocupamos con las evaluaciones y desde ya de qué va a caer en el examen y cómo vamos a hacer. Entonces vamos a definir algunos de estos puntos desde ya. Ustedes vieron en el enlace de los materiales, hay cinco materiales que he encaminado para esta disciplina, ¿no? Y no son muy difíciles, todos podrán acompañar tranquilamente, tranquilo. Hay tres lecturas para que se complete, que tenga el número de por lo menos 200 páginas y que son complementarias y dos son muy básicas y una de ellas que compone nuestro currículum, como las últimas clases, es un poco más avanzada. La primera de ellas es El Pacto de Dios de Van Deursen. Es un teólogo holandés, tiene pocas páginas, no me acuerdo ahora si 17 o 20. Usted puede leer hoy mismo antes de dormir. Ya estoy tan animado con esta clase que voy a leer esto para dormir tranquilo y más feliz. Entonces puede leer El Pacto de Dios. He utilizado esta obra, es un opúsculo pequeño, ¿no? Chiquitito. Y el otro de John Murray, que es El Pacto de Gracia. Esos dos presenta aspectos distintos y complementarios, introductorios a una comprensión teológica del pacto, ¿ok? El pacto de Dios y el pacto de gracia. Y es interesante porque el pacto de Dios va a presentar un tema, ha sido la primera obra que he leído yo con un aspecto que no es consensual entre los teólogos reformados, que es cómo nosotros comprendemos la posición de los hijos del pacto delante de la salvación. Y hay algunas divergencias a ese respecto, si los hijos ya podemos presumir que serán salvos o no, aquellos que mueren antes. Entonces, te van a percibir cuál es la posición del autor. Y es interesante que miremos aspectos distintos, ¿no? El pacto de gracia es otro de John Murray y que va a apuntar la naturaleza de la gracia graciosa del pacto de Dios desde la época actual. Y la obra más densa y más gruesa, más larga y que será la segunda mitad del curso son los ensayos, no me acuerdo cómo está, son enseñanzas o ensayos, cómo está, sobre el calvinismo.
El Lectures on Calvinism originalmente son palestras que charlas que Abraham Kuyper, que era un ministro reformado holandés y que se licenció del ministerio para pelear en la vida política de Holanda, encabezando o impulsionando una reforma educacional en su país y así tornado en primer ministro de Holanda, uno de los fundadores de la Universidad Libre de Ámsterdam. La contribución de Abraham Conferencias Kuyper. ¿Cómo? sobre calvinismo. Ah, ok, conferencias, ¿no? Sí, conferencias sobre el calvinismo. Así es la manera que traducieron, lectures on Calvinism, que son charlas técnicas, ¿no? Son aquellas que se dan en seminarios y en portugués está solamente calvinismo. Así lo pusieron. Y ese es un poco más largo y hay seis capítulos y vamos a estudiar con las últimas seis clases, ¿ok? Entonces, ¿qué me gustaría de antemano? Una de las actividades es la lectura de esos tres obras. Y proporcional, voy a computar proporcional a las páginas. Y mi sugerencia es que ustedes ya lean los dos primeros en 15 días o 3 semanas para que pueda leer con más cuidado el más grande para el final, ¿ok? Y ese va a corresponder a 20% de la evaluación. Después que cubrimos el material, que unos que recibieron ha sido teología del Pacto 1 y son coletáneas de materiales que ya vengo estudiando personalmente de los hermanos reformados de Irlanda y me parece que está ampliado también con Estados Unidos y Canadá y ellos disponibilizaron esto. Yo estudié en libro, pero hicieron la traducción y disponibilizaron en su website y de la lo saqué y ustedes tienen en estos resúmenes de las clases, ¿ok? Y si ya lo vieron, lo conferieron, vieron que tiene 20 partes, ¿correcto? Dice 8, mejor. Y intentaremos hacerlo tres por encuentro de nosotros, tres a cada clase. No sé, alguno está, no sé de quién es. Hoy, ¿está oyendo bien? Estaba oyendo un ruido, no sé, ¿será que era Adelante. el mío? No, no era el tuyo, adelante. Ah, ok. Entonces, las próximas seis clases serán estos materiales que vamos a ver tres por clase, ¿ok? Por tanto, si puedes adelantar para la próxima semana los tres primeros, que son introductorios sobre pacto, así podremos discutir con más calidad aquí. Y así seguiremos, de tres en tres. No es una ley de los medos y de los persas que no se puede revogar, pero será como un albo, ¿no? Un rotero para que lo sigamos acá, porque vamos a cubrir esto. Y de tal manera que tendremos seis clases con este contenido y después más seis clases con el contenido del libro, que son las enseñanzas sobre el calvinismo. ¿Ok? Y así son 12. La de hoy es una introducción, voy a compartir algo con ustedes después de estas explanaciones. Y la última será como un encerramiento también para considerarnos todo, evaluaciones y la revisión de algunos puntos que sean. Y así nosotros tenemos nuestros 14 encuentros. Voy a intentar también escribir todo esto para que ustedes tengan tranquilo, no, no se preocupen, tomar notas, solo para que sepas de antemano. Vamos a hacer dos exámenes, por lo menos, un primer cuando concluir esta primera porción, que este manual, estos resúmenes, y un segundo más al final con todo, con la primera parte y también la segunda parte. ¿Ok? Y así nosotros lo completamos todo. Algunas actividades
puede ser que pasemos también durante las clases, Ana. Pesquisa algo, ve algo más y hace un comentario, cosas de ese tipo que hace parte también de evaluación. Y de manera que vamos a dividir para que no se quede todo muy concentrado de una sola manera en la evaluación. ¿Ok? ¿Está claro? Bien, un dato curioso es que algunas personas se toman por reformado y desconocen la teología pactual, la enseñanza bíblica del pacto. Me acuerdo que recientemente hablaba con algunas personas que son presbiterianos toda la vida y dijeron: no sé qué se pasa porque nunca he escuchado esto en mi vida en la iglesia. Nací presbiteriano, crecí, ahora parece que todos hablan de pacto, como y nunca he escuchado eso. ¿Qué pasó, no? Y estaban errados, ¿no?, mis pastores de mi juventud, de mi niñez, o ¿qué se pasó? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Así como podríamos decir de otros aspectos también. Por ejemplo, en los años recientes de la Academia Teológica en Brasil, mucho se ha discutido sobre la cosmovisión reformada, cosmovisión bíblica. Este término, cuando estaba lecionando en el seminario de Belo Horizonte, llegaba a ser discutido tanto que los alumnos decían: profesor, ya no soporto más oír hablar de cosmovisión. Todos lo hablan de cosmovisión. No sé qué se pasa. Si antes no miraba nada, no veía nada derecho, necesitaba poner gafas propias para que vea, porque todos ahora están queriendo concertar la visión con una cosmovisión reformada. Y es verdad que algunos temas, por algunos periodos, vienen con fuerza más intensa que otro. Y a mí me parece que estos dos, tanto cosmovisión bíblica o cosmovisión reformada, cuanto a teología pactual o la doctrina del pacto, son temas que tienen sido abordados de manera más intensa, más fuerte, porque se ha reconocido que son elementos esenciales para que tengamos una visión bíblica a partir de una perspectiva reformada de la realidad. Si no comprendemos esto, nosotros es como si estuviéramos intentando montar como si quebra piezas, quebra cabeza. Un puzzle, acá no sé, de cada país es una cosa. Rompecabezas. Rompecabezas, ¿no? Rompecabezas, Rompecabezas, sí, parece que puzzle acá en cada Uruguay. país se dice de una manera, ¿no? Pero creo que todos saben qué es, ¿no? En rompecabezas, en que las piezas no se conectan. Porque si va estudiando temas distintos, como los temas de la teología sistemática, pero no se consigue relacionar con la vida práctica de las personas, por otro lado, no consigue relacionar con otros aspectos de la revelación bíblica también, con algunos libros de la Biblia. Y esto es muy curioso porque tengo percibido que algunas personas que son más entrenadas, por ejemplo, en la teología sistemática, muchas veces tienen una dificultad de relacionar la enseñanza bíblica con aspectos prácticos de la vida cristiana. Y ese es un de los motivos que a mí personalmente me encanta la teología bíblica y la teología pactual. ¿Por qué? Porque la teología pactual, como la teología bíblica, una vez que la teología pactual es parte de la teología bíblica, segundo la introducción que hizo anteriormente, está bajo del paraguas de la teología bíblica, o sea, es un abordaje y un tema que salta de las páginas de la Biblia conforme la narrativa de la Biblia. No son temas que estudiamos en la Biblia a partir de nuestros intereses. Es la propia manera que Dios establece y revela estas verdades que nosotros conocemos después sobre Él, sobre nosotros, sobre la salvación. Es como un escopo, un contexto, es como un coche en que los temas son como las personas que van dentro del coche o bus.
¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un cuadro más largo, que es el cuadro del pacto, y bajo de él o dentro de él está este tema todo. Personalmente, como pastor y cristiano, siento que una de las más grandes contribuciones de la doctrina pa del pacto o de la teología pactual es que ella aborda los temas a partir de un propósito muy práctico conforme Dios lo describe en su palabra. Y en este sentido está muy más involucrado con la vida de las personas y también con las verdades. Déjame poner de otra manera. Algunas personas pueden decir reformado porque creen los cinco puntos de Calvinismo, la tulipa, y ahí piensan en la soberanía de Dios, en la elección de los perdidos, la depravación total, la obra expiatoria específica del Hijo, la obra regeneradora y aplicadora del Espíritu Santo, la garantización de la salvación que es dado por Dios, y por tener este tema de soy reformado porque creo de esta manera. Es verdad que la soteriología reformada, o sea, la doctrina de la salvación, nos enseña estas cosas porque así está en la Escritura Sagrada. Pero es un aspecto muy pequeño y aislado, perdón, aislado de todo el contexto general de la palabra de Dios. Y se toma un pequeño aspecto y se pierde de vista otros tantos que relaciona con tantas otras áreas de la vida, ¿comprende? Y no solamente el aspecto de la salvación. Y cuando vamos a ver el tema de la teología de pacto, vemos que es muy más amplio do que solamente, aunque no sea menos importante, muy más amplio do que la salvación del alma. El tema del pacto involucra la vida presente, no apenas la vida futura o la garantización de la vida eterna, pero está profundamente relacionado con los desafíos presentes y antecede incluso la caída. Y ahora sí, toma sus Biblias en manos, vamos a ver algunas cosas para que comprendan. Cuando hablamos de la teología de pacto, ¿qué viene a mente de ustedes? ¿Qué ustedes imaginan? ¿Cuáles son las primeras ideas que les vienen a la mente? ¿Quién quiere decir algo? Cuando se habla de pacto o alianza o concierto, ¿qué significa? Ya no estoy preguntando sobre teología, porque nadie en mi contexto sobre teología, entonces esquece la teología, vámonos a quedar solamente con la palabrita, la palabra alianza o pacto o concierto. ¿Qué te viene a la mente con esta palabra? Es un acuerdo que Dios hace con el hombre. Sí. ¿Quién habló? ¿Miguel? Miguel. Sí. Sí. Porque oigo voces, pero no veo de dónde viene. Entonces. Pasa que tengo apagada la camarita porque estoy haciendo algo ahora mientras escucho la Okay, clase. okay. Okay. Un Pero sí. acuerdo, sí, un acuerdo que Dios hace con el hombre. Esa es una manera muy común de pensar el pacto, ¿no? Y ¿qué les parece a los otros más? ¿Es una buena manera de vernos el pacto? Sí es. Bruno, habla. Yo creo que cuando Y habla de puede ser un pacto, contrato. un contrato, un acuerdo, un contrato. Habla, Bruno. A veces cuando uno tiene la idea de pacto entre dos personas, ¿no? Sí. Y acuerdo entre dos, ¿no? Mitad y mitad, lo que uno decide y lo que otro decide. Pero creo que esta vez cuando habla de pacto es Dios pactando con él mismo. El pacto es de él, los acuerdos son de él, las leyes son de él, y él no pone, yo creo que no, él no pone. No, al hombre no le da oportunidad de requisitos. Los requisitos son todos de él. Y el hombre, por gracia de Dios, acepta lo que o recibe lo que Dios le da, ¿no? Interesante. Ustedes ya ponen sobre la mesa
algunos puntos importantes para comprendermos cuando estudiamos sobre la teología de pacto. El primer empieza en el propio significado de la palabra. Pacto o alianza apunta para como un acuerdo o un contrato. Sí, podemos tomar de esta manera, pero bíblicamente es más orgánico y menos legal. O sea, en otras palabras, cuando la Biblia presenta el concepto de pacto, son el reglamento de Dios, sí, son reglas porque el reglamento de Dios, pero reglamento de Dios para relacionamientos. Nosotros cuando pensamos en pacto, tenemos la comprensión muy más contractual, como un contrato de alquiler o de la compra de una casa o algo así, ¿no? Un contrato de trabajo que se hace y que se espera, lo job description, ¿no? Que va a ser lo que se espera de este profesional y lo que se va a ofrecer a él. Nosotros tenemos esos términos más comerciales o mercantiles o industriales o legales y bíblicamente ellos son más orgánicos, o sea, dicen respecto más a relacionamientos propiamente do que a aspectos formales. Porque muchas veces los aspectos formales son tiro apenas como referencia, cuando que nos importa mismo es qué hacemos dentro de los límites formales. En cuanto que el pacto es muy más involucrado en la práctica do que propiamente en los límites que vamos a establecer, ¿ok? Pero sí, involucra necesariamente partes. Pero no necesariamente empieza con los hombres. Vamos a ver en la próxima clase esto. El propio Dios es un Dios trinitario, es un Dios de partes, un Dios que es constituido de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y antes mismo que hubiera la creación, cuando solamente existía Dios, ya tenía entre las personas de la Trinidad pacto, un pacto divino, un pacto intratrinitario que entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo establecieron y definieron la realidad fuera de ellos. Por supuesto, dentro de ellos también, como un pacto de amor, de compañía, un pacto de relacionamiento fructuoso, bello, glorioso. Así era. Por toda la eternidad pasada, antes que hubiera la creación, ya existía Dios y en armonía consigo mismo. Cuando Pablo va a describir en Efesios capítulo primero sobre la acción de la Trinidad para la salvación de la iglesia, se dice en el versículo 11 que en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Hay una otra versión que habla del consejo de su voluntad, la voluntad de Dios interna en Dios. La misma que se estableció, por ejemplo, con la creación del hombre, cuando dice Dios en ese capítulo primero. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto demuestra que hay una voluntad, hay un acuerdo, hay un pacto, hay un propósito interno en Dios, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que él seguía para establecer y ejecutar su voluntad. ¿Ok? La creación y todo que se deriva de la creación, después la caída y la redención y la glorificación, son palco para ejecución de esta voluntad de Dios. Entonces, sí, necesitamos percibir que inicialmente hablamos de un acuerdo, hablamos de relacionamiento entre partes, pero como veremos más adelante, las partes involucradas
son incluidas por Dios en un pacto que ya había en él mismo, en la propia Trinidad. Y en este pacto somos incluidos como criaturas y no somos consultados, porque es un pacto que es administrado unilateralmente por soberano. En la historia se habla siempre de los paralelos de los pactos de los suzeranos y de los vasalos en el periodo feudal, cuando se tenía un poder hegemónico que dominaba sobre otro más débil y que establecía las reglas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del pacto de Dios con el hombre, no estamos hablando de un pacto entre iguales, estamos hablando del creador con la criatura. Y por tanto, los criterios, los términos, las condiciones son establecidos por aquel que todo lo crió y que tiene todo poder y que crió incluso la otra parte que va a incluir en el pacto, que es el hombre. Hay una obra muy importante, yo pesquisé para ver si estaba abierta y no lo vi disponible. Y que lo recomiendo, que es El Cristo de los Pactos, de O. Palmer Robertson. Esta obra es muy buena. No puso como exigencia acá. Quizás nosotros consigamos ver a largo de este semestre para el próximo semestre, haciendo como que una inversión como lectura principal para el próximo semestre. Pero este material es un excelente material introductorio para que comprendamos la teología bíblica del pacto, porque va estudiando parte a parte. Nosotros vamos a presentar acá en resumen en las clases y vamos a ver después la aplicación de esto a través de las prelecciones, enseñanzas sobre el Calvinismo. ¿Ok? Y en esta obra, O. Palmer Robertson define el pacto como un acuerdo soberanamente administrado por Dios, pero vital, que tiene implicaciones profundas al nivel de vida o de muerte. No se trata de un contrato sencillo o bobo, simple, que se hace con cualquier uno sobre cualquier tema. Las implicaciones de este pacto son de vida y de muerte, son total, ¿ok? Entonces hay esta implicación también muy, muy grande. Yo pido que alguien vea, vamos a ver la Biblia en Génesis capítulo 2, en un texto que se toma como siendo un texto fundacional del pacto de Dios con los hombres. Génesis capítulo 2, versículos de 16 hasta 18. Si alguien lo puede leer, por favor. Génesis 2, de 16 hasta 18. Son cuatro versículos. O mejor, de 15 hasta 18, cuatro versículos. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Gracias. Hermanos, este texto se toma clásicamente como el texto básico del origen del pacto de Dios con los hombres. Hay algunos estudios que los teólogos bíblicos hacen y haciendo una comparación con los términos de la confesión de fe de Westminster,
que presenta este tema del pacto como importante y como uno de los capítulos, uno, no solamente uno, ¿no? Y va a hablar del pacto de las obras y después del pacto de la gracia. Los teólogos bíblicos dicen que esta nomenclatura a veces puede confundir la cabeza de algunos y la manera que lo comprendamos, podemos ponerlos como que en oposición y como si no fueran propiamente relacionados. En la verdad, algunos proponen otros términos como el pacto de la creación y el pacto de la redención, porque en la verdad un presupone el otro. El pacto de las obras, como es llamado, es fruto de la gracia de Dios y para el bien del hombre. Y nosotros no necesitamos de recibir la instrucción de la parte de Dios, ni buenas condiciones. Y Dios nos dio perfectas condiciones y eso es gracia. Y por eso que poner en este tema a veces confunde la cabeza y dice, ah, de la obra no tenía gracia. Y de la gracia no te obra para así vivir, y no es así, ¿correcto? Por eso que otros prefieren hablar de pacto de la creación y pacto de la redención. Pero el segundo presupone el primero, porque la redención, así como la gracia, presupone, como vamos a ver, la obra y presupone la creación, los límites establecidos por Dios en la creación. Jesucristo es llamado, por ejemplo, en Pablo, de según Adán. ¿Por qué según Adán? Debido al tema bíblico y de la teología bíblica del pacto federativo. No sé si alguna vez ya oíste algo o ya pensaste así también, Edith. Mira cómo sufrimos y todo por causa de un hombre, de Adán. Ah, cuando me voy a mirarlo, él va a oír unas buenas de mi parte. No sé dónde lo encontraré. Si estuviera en cielo, y mira qué problema trocés. Y si es tú para tantos, ¿no? Y en habiendo verdad, el pacto de Dios es con toda la humanidad en Adán, como Pablo escribe a los Romanos, capítulo 5. Y en el segundo Adán, con toda la nueva humanidad que Cristo vino para ejecutar y para redimir. A eso le llamamos de aspecto federativo o representativo. Y vamos a estudiar eso también oportunamente. Por hoy, a mí me gustaría apenas presentarles ideas generales para que pensemos cómo vamos a tratar a lo largo del semestre. Volviendo a este texto de Génesis, capítulo 2, nosotros vemos que en estas instrucciones iniciales que Dios ha dado al hombre, al ser humano, a Adán y Eva, hay reglas establecidas por Dios en básicamente tres áreas o tres relacionamientos que son vitales para el ser humano. Así se expresa Abraham Kuyper en esta obra que ustedes leerán ya en el primer capítulo, si no me estoy equivocado. Va a tratar de esto. Nosotros llamamos a estas tres áreas de mandatos, que son competencias o relacionamientos vitales que el ser humano tiene. En el versículo de número 15, Dios establece el criterio para el relacionamiento original con el hombre, que era el criterio de la obediencia. La confesión de fe ha dicho que cuando Dios cría a Adán y lo pone en el huerto de Edén, lo pone en perfectas condiciones de obedecer y la única cosa que era exigida de él era que obedeciera. Y no hizo. Por el revés, desobedeció, pecó y con la desobediencia vino la consecuencia sobre todo. En el versículo 15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que del comieres ciertamente morirás. El versículo 16 y 17 establece como único criterio para el relacionamiento con Dios la obediencia. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, ¿qué sucedió en el capítulo tercero? Ellos se escondieron, ¿se acuerdan?
Y cuando vino Dios, estaban escondidos. Y cuando Dios le pregunta, ¿de dónde están? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 9, Dios pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Y cómo responde en el versículo 10? Del capítulo 3. Te oí en el huerto y tuve miedo, dice. Exacto. Porque estaba desnudo y me escondí. Mira, oí tu voz en el huerto y tuvo miedo, y porque estaba desnudo y me escondí. Y después, cuando Dios le pregunta, sí, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Nosotros vemos aquí tres reacciones de pecado. Miedo, vergüenza y después culpa. Estas tres manifestaciones nos acompañarán hasta la glorificación. Y las culturas todas serán afectadas por eso, más intensidad o menos intensidad, algunas culturas más un aspecto, otras más otra. Pero la culpa, la conciencia de la transgresión, el miedo, la sensación de inseguridad delante de un poder más grande y la vergüenza, la conciencia de la inadecuación. No estoy en peligro. Si las personas saben qué se pasa conmigo, estaré malo. Podrán utilizarse de esa situación. Si las personas saben qué se pasa con mi corazón y mi mente, estaré malo. Y por ahí se va. ¿Ok? Todo eso es resultado de un único hecho de desobediencia. La relación con Dios, la relación vertical, el mandato espiritual que regla la relación con Dios, era basado solamente en la obediencia. Y la situación era perfecta, no tenía dificultades, porque no tenía pecado como nosotros tenemos. No tenía tentaciones internas como nosotros tenemos. Adán y Eva fueron criados perfectos. Y alguien puede decir, pastor, pero si eran perfectos, ¿por qué se cayeron? ¿Cómo puede Dios crear algo perfecto que hace malo? ¿Cómo puede? ¿Y cómo le contesta eso? Si alguien te pregunta, dice, si Dios es bueno y es perfecto, ¿cómo puede haber creado cosas imperfectas? Seres que pueden rebelarse contra él. Y si eres perfecto, ¿por qué no creó todo perfecto? Y la pregunta es, ¿y si eres perfecto que ha creado, por qué se rebelaron? ¿Cómo contestamos esto? ¿Qué les parece? ¿Alguien le gustaría comentar algo? Aquí entra un tema que es un poco filosófico, pero no necesita estudiar filosofía para responder. Es solo la manera de pensar que es filosófico. Cuando hablamos del ser perfecto, en la verdad solo hay uno. ¿Te acuerdas cuando Jesús contesta al joven que dice que es bueno? Él dice, bueno, es solo uno, solo Dios es uno, bueno y perfecto. La perfección de la creación es perfección relativa a creación, no es perfección absoluta. La caída no demuestra que Dios hizo algo imperfecto, pero que Dios hizo algo perfecto propio para la creación. Y para que siguiera perfecto, necesitaba seguir con su vocación original, que era conectado y volviendo para Dios mismo. A partir del momento que el hombre vira su espalda a Dios y cae en la tentación del diablo de ser el propio paradigma de su construcción, de su historia, ese hombre se rebela contra su vocación y contra su propia naturaleza original perfecta. Y en este sentido, es como una herramienta que es perfecta para aquel que ha sido construida, pero que ahora es usada para otra cosa. Si puedes preparar la sopa con un serrote
en la hoja, ¿no? No es apropiado. Tiene la cuchara y los cuchillos, los utensilios propios de la cocina para cocinar. Pero en la falta de ellos puede pegar un tornillo y alguna otra cosa para hacer. Pero no son herramientas apropiadas, ¿comprende? Así, el ser humano ha sido criado para la gloria de Dios y en perfectas condiciones de seguir viviendo para la gloria de Dios. Y esta perfección, por tanto, es relativa a su función y propósito, que es existir para la gloria de Dios. A partir del momento que aquello que es creado para la gloria de Dios no acepta esta vocación, es como estas ideologías contemporáneas que la persona dice, yo siento que soy un perro, yo soy un perro. Dentro de mi corazón me siento como un perro y se comporta como un perro. Y por ahí se va, pero el examen de ADN le pone como Homo sapiens, ¿no? Y no es como un lupus caninos o alguna cosa así, no me acuerdo el término científico de los perros. Y por más que se sienta, no se puede luchar contra lo que es. El texto bíblico nos presenta el hombre, por tanto, con tres relaciones. La primera que hemos dicho, la relación con Dios, que era basada en la obediencia, su propósito. Desobedeció, se dañó esta relación y necesita de redención. La segunda, en la verdad, está la orden primera. En el versículo 15 dice que Dios tomó el hombre y puso en el huerto de Edén, versículo 15, a dos palabritas, ¿lo puso para qué? 2:15. Para que cultivara y lo cuidara. Sí, mire qué interesante. Dos verbitos que resumen la relación del hombre con el mundo. La relación del hombre con Dios será marcada por la obediencia, o debería, y se reveló, ahora necesita de redención. La relación con el mundo debería ser marcada ¿por qué? Por el trabajo y preservación, ¿correcto? Cultivar y, dice el texto bíblico, guardarse. ¿Correcto? Y mira, este es esencial a nosotros. Como seres humanos, en todas las culturas, nosotros tenemos esta dupla necesidad de la transformación del mundo por el trabajo, que es verdad, está ficando más científico, tecnológico, pero aún así es trabajo. Necesitamos producir algo para que a través de esta producción recibamos condición de mantenernos, ¿correcto? En el huerto de Edén era un trabajo agrícola y cuidar de la tierra, pero el límite de este trabajo es la responsabilidad de él, que por eso se dice como una conjugación de dos acciones, labrar la tierra y guardarla. ¿Correcto? Entonces, mucho de que hoy se comenta de ecología, nosotros ya tenemos en la creación una perspectiva bíblica. El ser humano no ha sido criado por Dios para quedarse sin hacer nada, contemplativo, como modelo de espiritualidad. Católico romano medieval, de que más importante, más espiritual es la contemplación y la oración. En condición perfecta, sin pecado ninguno, Dios ya puso el hombre para labrar la tierra. ¿Ok? El trabajo, por tanto, en la perspectiva bíblica y como reconocemos nosotros como reformados en la teología pactual, es una manera de glorificar a Dios. Y mira, a los reformados, los calvinistas percibieron esto más claramente que todas las otras tradiciones. A punto del sociólogo Max Weber, en su obra Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, básicamente va a decir que para los calvinistas trabajo es adoración. Pero no es que se va a adorar su trabajo. Algunos lo hacen y cometen una idolatría trabajista de trabajo, ¿no? Es una idolatría, es un pecado, ¿no? Sea cual fuere. Pero la perspectiva es otra. Es decir, cuando trabajamos, nosotros no estamos haciendo un mal necesario.
No estamos haciendo aquí lo que no gustamos porque es malo, porque queremos el sueldo al final del mes, para que ahí sí disfrutemos lo que es bueno. En la perspectiva bíblica, la transformación y la actuación que el hombre tiene en su mundo es establecido por Dios para el bien del hombre y para la gloria de Dios. Y esto, por tanto, es reglado de una manera que el hombre pueda sacar de esta actividad lo que necesita bajo los límites de responsabilidad de que lo hace. Por eso que se dice labrar la tierra y guardarla. ¿Ok? No estamos aquí para estrupiar la tierra, para sacar toda su energía a punto de quedarse como un restojo, como un bagazo, como un precio de algo que no tiene más nada, como algunas tierras si quedan sin un buen trato. Y mira que este punto, hermanos, aparece recurrente en la escritura. Por ejemplo, la Biblia va a decir que el cautiverio, uno de los motivos del cautiverio de la Babilonia, es porque el pueblo de Dios se había olvidado de dar el descanso de la tierra, que a cada periodo de años la propia tierra debería descansar y no ser laborada. Y como se acumularon años, Dios lleva a su pueblo cautivo y 70 años de descanso forzado a la tierra porque no lo tiraron, no lo sacaron cuando debería. Entonces, la propia Biblia prevé todo el tiempo eso, el trabajo. El otro último punto dice 8, que nosotros vemos el mandato social, que es la relación del hombre con el prójimo. Y nadie es más prójimo de que la pareja del matrimonio, ¿verdad? De ninguna persona nos ponemos más prójimos a punto y al final del capítulo dice, y será una sola carne. No hay relación más próxima de que esta, que es capaz de engendrar hijos, de tan cercano que es. Pero el punto aquí no es solamente el intercurso sexual que tiene un hombre con una mujer. Es inminentemente social. Porque dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Le haré ayuda idónea para él. Dios ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le haré un compañero de viernes a la noche, de happy hour. No, no dice, no es bueno que el hombre no esté solo, voy a ser un compañero de fútbol para que va, o de la birra, de cerveza. No es así. Es verdad que nosotros tenemos necesidades sociales en distintos niveles y grupos, ¿no es verdad? Nosotros nos relacionamos con amigos, con hermanos, con parientes, con personas de nuestras escuelas, pero el relacionamiento más fuerte y más esencial es el relacionamiento vital de la célula mater de la sociedad, que es el núcleo de la familia, que es marido-mujer. Y mira que esta visión bíblica, pactual, estamos en la clase Teología del Pacto, no por si acaso ha sido tan fuerte entre los puritanos que hicieron la Comisión de Fe de Westminster y la cultura anglosajona, que ellos tienen, distintamente de nosotros latinos, un concepto de familia nuclear más fuerte de que nosotros. Nosotros tenemos un concepto de familia ampliada y que el cuñado, la suegra, entra en la casa y da la opinión y dice, no, no haga esto, mi hijo, no, no hace derecho, no, no, así que te he enseñado y viene el primo y la tía y todos están juntos y dan opinión en todo y hace aquella confusión. Porque tenemos otros motivos que hacen con que a nosotros latinos veamos el concepto de familia como más ampliado. Es muy común en una familia latina, nos quedamos todos juntos en el fin de semana, en la casa de abuela, la nona italiana o la abuela, y se va. Y es una cultura matriarcal, la influencia que ejerce sobre ellos, y sigue dando opiniones sobre los matrimonios de su hijo y cómo está criando su nieto, y por ahí se va.
Porque tiene una concepción más ampliada. Pero la raíz de todo es la relación matrimonial. Es como la Biblia pone, sí, de todo es marido y mujer. ¿Y cuántos no han sufrido porque no consiguen percibir esto y no sigue la idea bíblica que dice, deja padre y madre? A veces algunos no dejan ni siquiera el enderezo físico. Sí, ¿qué decir si no consiguen emanciparse emocionalmente para constituir una nueva familia, ¿no? Y Domingo, por hablar. Una pregunta, pastor. Sí. Sí, gracias. O sea que yo lo que concluyo aquí es que este punto tan importante de la relación con el prójimo, que es la formación de la familia y a partir de ahí la sociedad, yo lo que veo es un reflejo del pacto eterno de Dios aquí. Sí, no, no exacto, Podríamos decir sí. que es un reflejo. Sí, sí Porque es. Si es vuelve. como la progresión del pato o la proyección del hombre con la demás gente, ¿no? Sí, yo no he oído todo, no sé si el problema es conmigo tan solamente, o ustedes también perdieron una parte de lo que le ha dicho. Pero que percibo, sí, es un reflejo de la propia relación intratrinitaria. Y para eso necesitamos, vamos a volver un capítulo, Génesis capítulo primero. Mira qué dice. Versículo 27. Alguien lea, por favor. Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, gracias. ¿Ustedes ya pararon para reflexionar sobre este versículo? Está diciendo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y inmediatamente después dice que Dios creó al hombre macho y hembra. Jesús ha dicho que Dios es espíritu. ¿Qué tiene a ver ser criado macho y hembra con imagen y semejanza de Dios? ¿Qué tiene a ver? Por supuesto, podemos concluir que no se trata de aspecto biológico acá o corporal, porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. ¿Y acuerda Juan 4 cuando Jesús ha dicho que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Pero Dios es un Dios trinitario de relacionamiento armonioso y amoroso en esencia. Ninguna, mira, ponga tu atención en esto. Ninguna criatura en el universo conoce la realidad que es propia de Dios, que es un ser trinitario. Dios es único incluso para este dilema que es filosófico. El dilema filosófico es, ¿la realidad es una o es múltiple? Quien ha estudiado filosofía sabe que este debate viene de los filósofos griegos, ¿no? Si todo es uno o todo es parte de diversidad. ¿Y por qué hay este dilema filosófico? Este dilema filosófico existe porque en la verdad la creación refleja el creador, pero solamente el creador resume en sí la realidad que es resultante de él, que es la mezcla de unidad y diversidad. Solo Dios es esto. Todos los restantes de la criatura tienen la relación uno a uno, un ser, una persona. Y por eso sufre de aislamiento, sufre de, ¿cómo se dice? Cuando se siente malo porque no tiene una compañía, extraña a alguien. Y eso no se pasa con Dios, porque Dios es un ser, pero en tres personas. Cuando Dios cría el hombre, y lo cría con una característica
que es racional, el versículo dice que va a dominar sobre los peces, sobre las aves, sobre todo. Fue nombrar las criaturas todas, por tanto, racional. Nosotros somos la única especie que tiene conciencia de autoexistencia. Y así nos percibimos como necesitados de una relación. La manera que el texto bíblico describe esto es: Dios pone en nosotros su imagen expresa arriba de todo más en nuestra sexualidad. Porque todas las otras relaciones humanas son como desdoblamientos, son como repliques ampliados de la necesidad social más esencial, más básica, que viene del matrimonio. Macho y hembra, complementarios, dos seres sexuados que en esta diferencia sexual se van a unirse y compartir comunión, relacionamiento, deseos, planes y todo más, como Dios comparte entre sí. Claro, Dios no tiene cuerpo y por tanto no tiene sexo también. Y para Dios no se va bien la idea de hombre o mujer, no se trata de eso, pero se trata de la idea de comunión de personas que esencialmente en el mandato social está resumido y empieza todo con el matrimonio. A partir del matrimonio, la realidad humana se va expandiendo en círculos concéntricos. La célula mater, el matrimonio. Después, este se amplía con los hijos y nosotros tenemos la familia. Con más generaciones, tenemos la familia ampliada, pero que no puede suplantarla. La esencial, la principal, la mater, ¿no? La nuclear. Y esta ampliada se amplía más y nosotros tenemos, por ejemplo, bíblicamente, los clanes. ¿Te acuerdas cuando está leyendo el Pentateuco? Cuando va a describir, se habla de personas, se habla de familias, se habla de clanes. Y en algunas civilizaciones aún son criterios importantes. Algunas tribus indígenas, de indios americanos, los clanes son identitarios, se identifican y tienen papeles sociales importantes, papeles sociales. Arriba de eso tienen las tribus, ¿de acuerdo? Las 12 tribus de Israel y por ahí se va. Después nosotros tenemos pueblos, naciones. ¿Qué son esto? Son círculos ampliados de una unidad esencial que empieza en la creación con un hombre y una mujer. Todo empieza ahí. Por eso que una sociedad va mal cuando se empieza a fragilizar las relaciones familiares, especialmente el matrimonio. El impacto que tiene sobre la sociedad es directa y de los hijos y todo más. Entonces aquí, hermanos, nosotros tenemos esta triple C estructura que van a afectar toda nuestra vida y de la humanidad. La relación con Dios, el mandato espiritual o religioso o vertical, el mandato cultural que regla la transformación que el hombre hace de la naturaleza, así podemos definir en términos básicos la cultura, en antropología cultural, ¿qué es la cultura? La cultura, el conjunto de conocimiento compartido que el ser humano tiene con la próxima generación, de la capacidad de transformar su ambiente. ¿Ok? Entonces, sí, el mandato cultural son las reglas de Dios para la relación del hombre con el mundo alrededor. Y el mandato social son el reglamento de Dios para las relaciones humanas a partir de la familia. A mí me gustaría, para terminar hoy, apenas de decirle que esa es la importancia de vernos la teología pactual. Porque las verdades esenciales de quién Dios es, quién somos nosotros y qué es requerido de nosotros, están demostrados bajo la estructura pactual en la Biblia, desde la creación. Aún en el jardín del huerto de Edén, Dios ha establecido las principales relaciones humanas y cómo deberían ser regladas. La relación con Él,
la relación con el prójimo, la relación con el mundo. Y este padrón se repite en la escritura. Usted va a ver la ley de Moisés reglando la relación del hombre con Dios, ¿no? Con la primera tabla de los cuatro mandamientos, contra la idolatría y estableciendo los criterios del culto y de adoración. Mira, cuando hizo instituto bíblico, una maestra que tuve que era irlandesa o escocesa, ahora no me acuerdo más, Débora, me acuerdo hasta hoy de la clase de él que decía que el mensaje del profeta podría ser resumida con la predicación contra tres I's, la letra I, I de iglesia, contra tres I's. Primero, era una predicación contra la idolatría, o sea, contra el pecado contra Dios, relación vertical, mandato religioso y espiritual. Una predicación contra la inmoralidad, y aquí estamos hablando un mandato social, ¿correcto? El mandato social que contra la familia, el prójimo, y contra la injusticia social, que es la exploración del prójimo, y ahí di dice respecto al trabajo y cómo nosotros actuamos y vivimos de una manera distinta. Este tema está a lo largo de toda la escritura. Vamos a ver con la reforma de Nehemías también cómo viene a restaurar y arreglar la relación de la adoración, de las relaciones humanas, cómo los profetas denunciaron los pecados como un todo. Está en los libros poéticos, el Salmo 128, por ejemplo, va a hablar de esas relaciones todas. Está en el Nuevo Testamento, en el corazón de la vida piadosa, una persona llena del Espíritu Santo, según Pablo, en Efesios capítulo 5, es aquella que alaba a Dios con cánticos, con adoración, con himnos, pero también son aquellos maridos que aman a sus esposas, las mujeres que se someten a sus maridos, los padres que educan a sus hijos, los hijos y los siervos y maestros. Ven que esto significa en la práctica que cuando hablamos de pacto, estamos hablando de todo que ha establecido Dios para nuestra vida. Y esto es importante. Y con eso concluyo la clase de hoy. Cuando estamos delante de la teología del pacto, estamos delante del llamado de Dios para la verdadera espiritualidad, que no es una espiritualidad esquizofrénica, que la persona se va a un culto y se pone demasiado extasiado, se sintiendo bien en su corazón, pero cuando sale del culto, las personas le gustaría que volviese allá. Me acuerdo un chiste que decía Charles Spurgeon sobre algunas personas. Él dice, hay algunas personas que cuando las oigo, ellas provocan dos tipos de sentimientos distintos. Cuando están predicando, nuestro deseo es que jamás dejen del púlpito, porque son tan buenas predicando. Pero cuando están fuera del púlpito, nuestro deseo es que jamás vuelvan al púlpito, porque son tan malos la fuera que no deberían regresar para allá. Entonces, la verdadera espiritualidad no es esquizofrénica, sí. No es alguna cosa que diga, ah, espiritualmente, religiosamente, soy tan bien, tengo una oración tan fuerte, soy tan fervoroso, pero las personas de su familia no le toleran, porque es malo, es insoportable. La verdadera espiritualidad es percibida a partir de la fidelidad pactual. La verdadera espiritualidad no va con nosotros a la adoración, pero se manifiesta también en el trabajo, en el ambiente de trabajo, la piedad se ve. En el ambiente familiar, la piedad se ve. El Señor Jesucristo era el Santo Hijo de Dios en todo lugar donde estaba. No era más santo cuando oraba do que cuando estaba pescando con sus compañeros pescadores o cuando estaba curando a alguien. El Señor Jesús es una demostración del verdadero fiel pactual, quien todo glorifica a Dios.
en todas las áreas. Y que Dios nos dé gracia a lo largo de este semestre para irnos comprendiendo qué significa este pacto, cómo Dios lo ha establecido, qué llama a Dios a nosotros para que lo hagamos, lo disfrutemos y lo obedezcamos. Que Dios nos ayude en todo. Y por favor, lea los tres primero para la próxima clase. Tome nota si tiene algún punto también. Y les aviso de antemano que si ustedes me dejan, me quedo hablando por todo tiempo. Entonces, por favor, si tiene una observación, toma nota, arriba tu mano así, o habla, porque a veces en mi pantalla aquí no consigo ver todas las personas. Tengo que ver. ¿Ok? Ray, una pregunta antes de terminar. Tú dijiste tres libros, yo noté dos, Pacto de Gracia de Murray, Pacto de Dios de Van der Steen, y el otro, Sí, en la ¿es el de verdad, los Winter? dos primeros son libretitos, no son libros. Si lo llaman del libro, ellos van a ficar muy orgullosos. No llegaron a esta estatura todavía. Son libretitos de 17 páginas, el otro de 37 páginas. El Pacto de Dios de Van der Ostern Los dos primeros. está en el enlace. Sí. No, no, yo sé dónde está. Yo pero Ya está. que nombraste tres. Mira, voy a repetir. Los tres que se debe leer son el Pacto de Dios de Van der Ostern, después el Pacto de Gracia de Ajá. John Murray y las enseñanzas del calvinismo de Abraham Kuyper. ¿Ok? Las conferencias. Ah, ahora sí entendí. Conferencias del calvinismo de Abraham Kuyper. Este último se puede llamar del libro. Bien. Los otros son suspiros de letra, Bien. solamente para que leas antes de dormir. ¿Ok? Y Gracias. hay uno que no está ahí y que comenté que el Cristo de los Pactos dio Palmer Robinson. Lo vamos a subir. Este. Lo vamos a subir después. Ok. Está en Porque portugués, ¿no? Va a estar en portugués. Y la verdad existe en español, pero no está libre así. Entonces, si alguien lo encuentra, lo Perfecto. comparta. Bien. ¿Ok? Así ¿Alguna es. pregunta más? Hermanos. No, oramos, dando gracias a Dios por el tiempo. Bien, oramos, Juan López, ore por favor. Y terminamos. Cualquier consulta, hermanos, está en el grupo también. Lo pueden hablar ahí con el profesor, está bien, y él les contesta. Ahí vamos poniendo las informaciones. Y ya recordando que semana que viene tenemos clase, la siguiente no, que es Semana Santa. Está bien, Semana Santa se suspende la clase. Está bien. Juan López, por favor, ore por nosotros. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu gracia y tu misericordia, y gracias por este precioso tiempo donde hemos podido ser enseñados por ti, edificados por ti. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, también de los profesores, tú les bendigas y ayúdanos a seguir indagando, estudiando, Señor, estas verdades. Gracias y despídenos con tu gracia y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Dios le Muchas bendiga. gracias, Buenas noches. profesor. Gracias, hermano. Nos vemos. Chao, Bendiciones. gracias. Buen descanso a todos.